nos toca mucho, pues nos da mucha nostalgia, mucho dolor ver el pueblo como le afecta al huracán. Pero la verdad es que Honduras está lleno de guerreros, lo hemos demostrado a lo largo de estos días, todas las donaciones. Yo miro en mis redes sociales que hay no, o sea, uno voltea a ver y hay miles de organizaciones queriendo donar, y eso, bueno, nos llena a uno de una energía de que el pueblo puede salir adelante. Creo que lo hemos demostrado con tantas cosas que nos ha pasado a lo largo de los años, y bueno, yo confío y tengo mi confianza en Dios de que el pueblo se va a levantar, y bueno, es lo que nos merecemos. Una persona, somos un pueblo lleno de buenas personas, con esa vocación de ayudar, y primero Dios podemos salir adelante. Bueno, seguir haciendo lo que estamos haciendo, pues el pueblo está ayudando al pueblo, nosotros miramos el vecino en necesidad y se busca ayudarlo. Creo que eso es muy importante. Se ha visto la unidad de todo el país. Creo que es muy importante eso, de que cada uno ponga su granito de arena en lo que pueda. Y bueno, así es como podemos sacar esto adelante, todos juntos, jalando para el mismo lado y confiando en Dios de que Él nos va a bendecir.